9:25 minutos de este 18 de septiembre. Estamos transmitiendo aquí desde la ciudad de Asunción. Es un día histórico para la ciudad de Asunción y para toda la República del Paraguay, porque los estudiantes universitarios, impulsados por iniciativa de los estudiantes secundarios, están realizando el día de hoy las marchas a nivel nacional para exigir una mejor calidad en la educación de nuestro país. Nuestros compañeros Gabriela González Escalada y Fernando Tamirano ya se encuentran en el lugar. Adelante, Gabriela, te escuchamos. Compañeros y a toda nuestra audiencia, nos encontramos aquí en la Plaza Italia, donde se está llevando a cabo la marcha estudiantil, que bueno, como pueden apreciar, hay más de 1000 estudiantes que también está, que son de aproximadamente 40 colegios de instituciones públicas y privadas. También están apoyando gremios docentes, también están padres, que estamos acá con uno de la organización, Alejandro Selfo, que nos estaría comentando acerca de lo que es. Esto es lo que ustedes esperaban, superan las expectativas de lo que es esta marcha que está hace semanas organizando. Honestamente, cuando esto empezó, cuando empezó a gestarse el proyecto hace unos meses, esperamos de todo menos esto. Esperamos de todos menos una unión de cada ciudadano del Paraguay por la misma causa, que es una educación mejor para el Paraguay, la cual creemos nosotros que es la única forma de que este país salga adelante. Estamos más que felices, pues salimos de la impotencia, salimos de la indiferencia, nos juntamos todos como los compatriotas, como los hermanos que somos, a marchar solamente por un país mejor. También está acá la protocolidad de que nos encontramos con Brian Maidana, quien es también estudiante y que está acá con ustedes como trabajadores. ¿Ustedes qué está pidiendo en esta ocasión? Bueno, como ya dijiste, además de estudiantes somos trabajadores, estamos pidiendo una educación gratuita, porque sabemos que la educación no es gratis en Paraguay, ¿verdad? Por más que por ley eso tiene que ser gratis, no es gratis. Si o sí tenemos que gastar más de 100.000 guaraníes cada vez que entrar al colegio. Y una educación gratuita, de laica, de calidad para todos y todas, para niños, niñas y adolescentes, de la infancia hasta la adolescencia, para todos. Y no solamente para el sector privado, sino también para todos, en síntesis, del sector público, del sector privado, ya cualquier niño y niña que quiere estudiar. Ustedes tienen que trabajar justamente para poder estudiar, por más que un derecho constitucional. Sí, eso es lo que hacemos diariamente, ¿verdad? Salimos en los mercados, en la calle, a laburar, porque tenemos que tener plata para ir al colegio, ¿verdad? También nos encontramos acá con un representante del gremio docente, que se llama Carlos Pino, del Colegio Sagrado Corazón de Jesús y María. ¿Ustedes están apoyando esta iniciativa de los propios jóvenes? Sí, estamos apoyando porque realmente estamos convencidos de que la juventud es la que va a cambiar la educación de este país. Estamos convencidos de que la fuerza que estamos viendo hoy, realmente teníamos nuestras dudas también, pero hoy estando aquí no nos estamos para nada arrepentidos de apoyar esto y le decimos fuerza juventud, que ustedes pueden cambiar todo lo que quieren. Mucha fuerza. Esto es salir de lo que es la clase de formación cívica, están aplicando acá en la Plaza Italia. Esto es lo más práctico que podemos hacer y nosotros acompañándole a nuestros jóvenes, no solamente hablando en las aulas, acompañándoles y diciéndoles estamos con ustedes, tenemos esperanzas y son ustedes los que tienen que cambiar esto que tanto anhelamos. Justamente uno de los voceros estaba mencionando acá que esta plaza representa lo que es la educación, porque están todos enrejados. Entonces la educación es una educación enrejada que no le da posibilidad de superarse y están quejándose de que tiene que renovarse también lo que es una reforma educativa real, siendo que se le va cambiando a lo largo del proceso educativo durante el año lo que va a hacer la evaluación. Justamente acá estuvimos conversando con las madres, quienes están acá, un grupo, tienen con una remera que son su orgullo, le dicen a su hijo, están apoyando lo que es esta iniciativa. Muy buenos días. Si nos puede comentar, ustedes están acá comentando a su hijo. Sí, nosotros estamos representando un poco a todos esos papás, no solo de este grupo magnífico de estudiantes, sino que a todos los padres que creo que quieren apoyar a sus hijos y quieren una educación mejor para sus hijos. ¿Cuántos padres más o menos están ustedes acá? No tengo contabilizado, digamos, pero somos de la promoción 2015 todos. Muchos padres, como pueden apreciar y como pueden, muchas gracias. Hay muchísimos alumnos de muchas instituciones, más de 40 aproximadamente nos están comentando acá, que son algunos de San José, Cristo Rey, el Técnico Nacional, La Providencia, también el Internacional, Campo Alto, Salesianito. Vamos a recorrer un poco para que puedan ver lo que es
realmente es una fiesta cívica lo que se está viviendo acá. Hay muchos estudiantes, algunos vinieron con su remera de albirroja, que están con pancarta. Acá hay un pequeño inconveniente que no están pudiendo salir de la plaza porque estaba previsto para las 9:30, porque tienen las banderas con palos y los palos no están permitiendo que se utilice para las banderas. Bueno, como pueden ver, hay un pequeño inconveniente con los estudiantes, por eso no están marchando. Estaba previsto para las 9:30, van a ir por la calle 15 de agosto, van a quedarse en el Ministerio de Educación y Cultura para entregar una nota con los reclamos que están realizando. Posteriormente van a marchar hasta el Congreso, donde está previsto que sea el acto central con los oradores, con todos los estudiantes. Hay muchísimos estudiantes acá, todos con un mismo objetivo, con un mismo pedido, que es la atención a los estudiantes, una mayor inversión en educación, que sea una mayor educación del porcentaje del Producto Interno Bruto. Y también están pidiendo que lleguen los kits escolares a todas las instituciones, que sea realmente, que dure todo el año. También por una merienda escolar que realmente alimente a los estudiantes. Pido disculpas si nos están escuchando, estamos cerca acá de los tambores. Están mucho ruido generando los estudiantes, que si bien desde el gobierno estaban apoyando estas medidas, porque es un despertar en plena era democrática, que antes estaba prohibido realizar esto, están apoyando, están en pos de una calidad educativa. Como pueden ver, hay mucha gente acá, están todos festejando, están todos con el mismo objetivo. Vamos a escucharle a los niños. El chico de los 15 será nulo el nacional. El chico de los 15 será. Pero acá los chicos del Colegio Nacional de la Capital, que este año es Colegio Mixto. Están todos aquí haciendo. Vamos a intentar hablar con algunos de los alumnos. ¿Ustedes qué opinan de lo que es esta manifestación? Nada. Que nos va a mejorar la educación en otro colegio. ¿Qué opinan ustedes acá de esta manifestación? Y la verdad que era una oportunidad que estábamos buscando hace bastante tiempo de poder movilizar realmente a la juventud estudiosa en nuestro país. Era un justo reclamo, porque las necesidades que hoy en día tiene el estudiantado nacional son ya insostenibles y es el momento de buscar soluciones. Ustedes como colegio público también, ¿cuáles son las necesidades que tienen? Pues, por ejemplo, lo que es la infraestructura, tienen suficientes libros, hay que mejorar. La verdad que en el primer colegio del país todo es insuficiente. La infraestructura, la cantidad de alumnos, también la cantidad de profesores. Estamos en déficit en varias áreas. Hace falta mayor capacitación para los docentes. También, lastimosamente, acá nuestros docentes se capacitan entre ellos mismos y no tienen profesionales de nivel que vengan a capacitarla a ellos. Uno de los principales problemas que nosotros enfrentamos ahora. Mayor motivación también hace falta, debido a que los rubros también son más bajos. Están más motivados para ir a los colegios privados. De un lado, pero también no podemos negar que hay a veces retrasos, hay a veces algunos tipos de persecuciones dentro del mismo ministerio. Martín Mora, vicepresidente del Centro Estudiantil. Muchas gracias, Martín. Bueno, vamos a seguir recorriendo la plaza. Como pueden ver acá, hay muchísimos estudiantes de varias instituciones educativas. Bastante ruido también se puede ver. Una fuerte presencia policial que están resguardando la seguridad de los estudiantes. ¿Qué más estudios? Gracias, Gabriela, la información desde allí. Tenemos que mencionar de que la marcha, bueno, ya está el tiempo cumplido, establecido para que los estudiantes partan desde la Plaza Italia hasta el local del Ministerio de Educación, donde tienen prevista realizar una sentata enfrente para luego trasladarse hasta la Plaza de la Democracia, donde también se van a encontrar con los estudiantes universitarios que a estas horas ya están saliendo del campus de la UNA en San Lorenzo hasta la capital, que también va a converger en el mismo lugar con la manifestación de los docentes, que también están clamando por una mejor calidad en la educación. Tenemos que mencionar de que esto está, es la agenda del día, obviamente es el tema más importante. Los jóvenes en este septiembre que están
reivindicando el mes de la juventud, también reivindicando sus derechos en cuanto a una mejor calidad de educación y un mejor futuro para nuestro país. Vamos cerrando este contacto hasta cualquier momento donde la información requiera que tengamos que informar nuevamente a todo el mundo. Gracias.